Eran imágenes de la Virgen de Loreto el pasado año a su paso por la Plaza de la Asunción. Recordemos que este domingo tenemos procesión, la de San Blas. Saldrá después de la misa de 11 de la mañana, que tendrá lugar en la parroquia, en la iglesia de San Mateo, y tomará por Plaza San Mateo, Plaza del Mercado, San Blas, San Ildefonso, Plaza Santiago Zurita, Cuesta del Espíritu Santo, Calzada del Arroyo, Plaza del Arroyo, Barranco, Plaza Belén, Angostillo, Plaza San Lucas, Cabeza, Plaza del Mercado y a Plaza San Mateo, para recogerse sobre las 2:15 de la tarde. También hay que indicar que este domingo tenemos el besamanos de la Virgen de la Candelaria en la iglesia de Santa Ana. A lo largo de toda la jornada, a las 10 de la mañana, habrá Eucaristía para la apertura del mismo. También el próximo día 13 está previsto la celebración de una conferencia a cargo de José Luis Nieto Martín, diputado mayor de Gobierno de la Sevillana Hermandad de las Penas de San Vicente y cofrade de la de San Isidoro en la Hermandad de las Cinco Llagas, con motivo de su 75 aniversario. El título será Vivencia y experiencia de un diputado mayor. Y precisamente un día antes, y en la línea que viene manteniendo los últimos años en la Hermandad de la Borriquita, se va a celebrar la cuarta jornada de Diputación Mayor de Gobiernos, y va a estar a cargo en esta ocasión de Álvaro Macías Gálvez, diputado mayor de Gobierno de la Hermandad de la Estrella. A partir de las 8:30 de la tarde será en la capilla del colegio, en la escuela de San José, en la calle Porvera número 21, donde va a tener lugar esta conferencia sobre jornadas de Diputación Mayor de Gobierno que organiza un año más la Hermandad de la Borriquita. Estamos hablando de la Piedad, estamos hablando de muchas cosas con Domingo. Hemos conocido pues cómo está el tema de la restauración, pero en el último programa que Domingo estuvo con nosotros en la radio hablamos del Cristo del Calvario y salió la posibilidad de que de aquí a unos años, eso es algo que está ahí, el Cristo del Calvario volviera a procesionar. ¿Desde que estuviste con nosotros en la radio se ha movido algo o quedó todo ahí encima lo que expusimos aquel día y poco más? Se ha movido poco o nada, Miguel. Vamos a ver, allí la hermandad, Santísimo Cristo del Calvario, goza de una gran devoción. Fue de las imágenes que hemos restaurado, la primera que se ha restaurado. Y cierto es que en su año procesionó. Hasta los años 50, años sí, 50, sí. 51 más es complicado, o menos. Es complicado porque, por espacio, me explico, el Cristo Yacente y la Virgen de la Piedad salen en la nave del Sagrario, allí caben los dos pasos y poco más. Entonces, el Santísimo Cristo del Calvario, en el hipotético caso de que hubiera un interés en que volviera a procesionar, tendría que salir por la puerta principal, con lo cual nos vamos a una anchura de unos 2 metros, tiene que ser un paso muy, muy estrecho. Claro, es muy complicado, pero no hay una corriente interna de demanda de sacar a Cristo del Calvario. Se ha restaurado, oye, salió en tiempo, pero no. La puerta tiene la medida que tiene, es decir, que habría que buscar un paso de unas dimensiones reducidas que pudiera salir por la puerta principal, hipotéticamente que la hermandad se planteara el que volviera a procesionar, obviamente. Pero se habla allí en tertulia. Como se habló de la chacha, sí, correcto, se habla en tertulia, pero vamos, no hay una cosa firme y contundente de si vamos por aquí, en principio no. Porque la chacha que el año pasado la vimos cuando estuvimos haciendo el programa allí en la Villaca, se ha recuperado, es historia de la hermandad, es historia, nosotros no estamos inventando nada, estamos recuperando nuestra historia, una historia... de la Semana Santa. Claro, correcto. Mucha gente no conoce... Toda la historia de nuestra cofradía es la historia de nuestra ciudad y es una historia de siglo y no estamos inventando nada, son... Bueno, de hecho, la familiarmente conocida como la chacha es el triunfo de la cruz sobre la muerte, una alegoría. Los santos entierros, bueno, pues tenían el triunfo de la cruz sobre la muerte, ha procesionado, bueno, y está ahí, se recuperó, a Dios gracias está recuperado, igual que el Santísimo Cristo del Calvario también se ha restaurado, y están ahí. Bueno, el tiempo dirá si, evidentemente, pero tiene que ser una corriente interna, tiene que haber un apoyo, una demanda, una ilusión que mueva. Cuando hablamos en la radio, perdona Pedro, alguien me comentaba, me encantaría que saliera, pero es que primero tendríamos que tener más nazarenos. Bueno, el tema de los nazarenos es un tema que, el vestir la túnica es una cosa muy personal, quiere decir que vestir la túnica, nuestra hermandad, Viernes Santo, el último día de la Semana Santa, vestir un santo entierro, un recorrido muy complicado, una hora muy complicada, vestimos la túnica lo que realmente queremos vestir la túnica de nuestra hermandad. Hay hermanos que por imposibilidad física, por la edad, bueno, pues no la visten. Y bueno, y
Y nuestra hermandad tiene un número nazareno que tampoco hay, que haya decrecido. Quiere decir que para los hermanos que somos, pues yo creo que un 50-60% de la nómina de hermanos pues son los que vestimos la túnica. Probablemente estaremos unos 300 y algo de hermanos y vestimos la túnica unos 120-130 hermanos. Y bueno. Incluso no habéis perdido nazarenos con los No. Es curioso porque los que se. ¿No viste la túnica por lo que la visten? No, no, o sea, los 3 años que no salimos no. No se han perdido nazareno, ¿no? ¿Que era uno de vuestros miedos? Bueno, hombre, pensé, ver que, cuál podía ser claro, la tres reacción. Años sin salir, pero bueno, claro, las circunstancias son las que mandan. Quiero decir que salir a dar numerito, la Junta de Gobierno teníamos claro que salimos a esta estación de penitencia. Para dar numerito siempre hay tiempo, o mejor dicho, la hermandad nunca deberíamos tener tiempo para dar numerito. Hay que hacer una estación de penitencia en condiciones, y máxima el recorrido que tenemos. Y que eso de los refugios, eso es muy relativo, ¿no? Pues aquí tenemos a eso, bueno, refugiarte en Santo Domingo es complicado, San Dionisio no te voy a refugiar hasta este año, quiero decir que eso del plan de lluvia es muy relativo, es muy relativo. Por entonces, cierto, todo el mundo cuenta con Santo Domingo para refugiarse. Jesús me decía antes que yo no tengo llave, ¿eh? Que no nadie cuente conmigo. Hola, fuera mío. Que no lo es. Claro. No, pero que eso es algo que muchas veces se... No, es que es cierto, claro, es que es lógico. Se habla de la hermandad del huerto Santo Domingo y piensas que aquello, que yo no tengo llave de aquello. Que te llaman, yo tengo que llamar al padre, que el padre, si lo coja a las 10 de la noche, a las 11, ¿vale? Pero como lo coja a las 4 de la mañana... Esto es un oído navegante, ¿no? Es la hermandad que quiera y esté interesada en incluir Santo Domingo en el ya plan el año de pasado agua, todo aquel que me llamó, pues se lo comenté que fuera a hablar personalmente, ¿no? con el padre, que es el que se hace cargo de las llaves, ¿no? Que yo no tendría inconveniente, pero bueno, claro. Si no las tengo... Decía antes que me extrañaba de alguna manera, porque bueno, vosotros que sois una hermandad antigua, evidentemente, y muy tradicional también, que habéis estado abogando también por recuperar también cosas antiguas, porque estamos viendo las hermandades que actualmente todas parece que le gustan bucear en la historia, ¿no? De hecho, están haciendo muchas conferencias en donde todas parten de ahí, de que los hermanos conozcan la historia de la casa. Y me extrañaba también como vosotros, que habéis recuperado en toda la historia las Tres Marías, por ejemplo, para el paso de palio, que por ejemplo el paso de las chachas, que también estuvo saliendo durante mucho tiempo, que no le hayáis metido el diente a eso. Eso recordaré que hace unos años, la primera legislatura, yo como hermano mayor, se llegó a plantear cabildo, pero yo creo que también se precipitó porque había un sector que entendíamos que debería salir la chacha, el triunfo de la cruz sobre la muerte, a la antigua usanza, bueno, cargada a hombros con el tocado egipcio, y otro entendía tener que paso por costalero. Se planteó en el cabildo y se planteó que fuera carga a hombros, salió que no, entonces es un tema que está parado. Entonces yo creo que cuando tengamos la idea clara, o mayoritariamente, que pues se puede retomar el tema. Es que recordemos que claro, la piedad es que llegaba a sacar tres procesiones claro, en Semana Santa. Miércoles Santo, madrugada de Viernes Santo y Viernes Santo, claro. No, sí. El Lunes Santo, cuando bueno, se acaba bueno, el Cristo. Bueno, sí, eso sí, entonces son cuatro, claro, son no, cuatro. No, tres. Cristo de la Viga, tres, miércoles Santo. Y después Santo, miércoles salía, o madrugada, o sea, unos años salió el miércoles claro, o madrugada, pero que y después el Viernes Santo. Claro. Llegó a sacar hasta tres procesiones, lo cual era... Claro, pero eran otros además, años, era, además, otros pasos eran de menos... Otras épocas. Que según tengo entendido también, el llamarle de alguna manera los gitanos también eran muy dados a la hermandad de la piedad antiguamente. Sí, eran. Vamos, era entonces, según cuenta la historia, la hermandad de los gitanos, la piedad. Bueno, piedad, bueno, el tema de la saeta, bueno, por la calle está así, bueno, yo me salí a alguna saeta, pero bueno, sí, era típico, bueno, allí en el famoso balcón. La familia de Vargas. Los Vargas, pues, las saetas de Ángel Vargas allí. Se ha perdido. Eran espectaculares. Domingo, en el vídeo también hemos escuchado los sones detrás de la urna. ¿Estáis satisfechos con ese resultado? Pues la verdad es que sí. Quiero decir que era una apuesta que hicimos el año pasado, bueno, una apuesta que yo creo que levantó un poco de polvareda, bueno, porque decían, bueno, que el Cristo yacente con tambores y cornetas. Teníamos claro que lo que queríamos en la Junta y lo que. Y bueno, y que era el paso andando, como no podía ser de otra forma, de frente y con unas marchas, bueno, las marchas de corneta, no estamos hablando de agrupación musical, como se puede interpretar un poco más alegre, bueno, de frente, y bueno, yo creo que la experiencia fue positiva. De hecho, este año, Dios mediante, pues volverá a acompañarnos la banda tambor y corneta de Santa María Magdalena. Sí. Sí, entonces, con los mismos acompañamientos musicales. En el Señor irá Santa María Magdalena. Y la Virgen de la Piedad, pues era la banda de música de Jerez a Corte, de Jerez, sí. Yo te decía, Domingo, con cierto tono jocoso,
alguna vez que nos hemos encontrado con eso de los 3 años de lluvia, que la Virgen de la Piedad no quería salir más en Viernes Santo. Yo te vuelvo a preguntar por lo mismo. ¿Ha quedado eso descartado? Ella es la que manda. Si nos quieren salir ellos, que son los que mandan, no vamos nosotros por fuerza a sacarlo con lluvia, ¿sí o no? Pero me refiero, ¿la idea sigue en la hermandad de algún día vuelva ese Sábado Santo o ya la había descartado? La Piedad es la reina del Sábado Santo, como la plegaria que le compuso Parrilla en su momento, salió el Sábado Santo. Es la historia. 27 años. Es la historia, bueno, pero eso es más reciente, eso quizás es más reciente. Que es más reciente que decir que a sacar Cristo de la viga o... Sí, pero que... En su día, don José, nuestro obispo, nos dijo, no pedirme más Sábado Santo, bueno, pero este hermano mayor no se lo va a pedir más. Pero ahora vienen años en las que se tienen que ir incorporando muchas hermandades. ¿No puede ser el momento idóneo más oportuno para eso? Hay que preguntárselo a don José, que es el que tiene la llave. La verdad es que, claro, es que conociendo y con los planteamientos que tiene, que don José en su momento planteó, pues a mí me lo pregunto muchas veces, el Sábado Santo, digo, yo lo veo complicado. Actualmente, tal como está, todo puede cambiar. Nosotros nos hemos llevado 35 años sin que hubiese nueva cofradía, nos quedamos en 30 cofradías y nos hemos llevado 35 años. Incluso, yo leyendo el otro día un artículo de don José Luis Repeto, del año 84... decía, si la autoridad no hubiese prohibido, quizás, está hablando del año 84, hubiese ya 8 o 9 cofradías más. Y lo decía don José Luis Repeto en el año 84. Que, al hilo de que lo que me preguntaba, don José autorizó el Sábado Santo. Lo que pasa es que las condiciones que puso eran un poco complicadas, por decirle, imposibles. Era que estuviéramos recogidos a las 3 de la tarde, con lo cual había que poner una cofradía un Sábado Santo, que un día laborable, pues a las 8 de la mañana, como muy tarde. Hombre, si se estaba dando como que... Entonces, claro, posible. Habrá que preguntarle cómo autorizó su horario, pero... Eso te digo, que si no puede ser el sábado, pero es cuestión de horario, por la mañana sí, por la tarde no. Claro. De todas maneras, vosotros creo que nunca os vaya a venir atrás en el sentido de solicitarlo del sábado, porque entiendo que no tenéis otra solución para el horario que tenéis de recogida los viernes, que es alrededor de las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, el año pasado fue el horario oficial, son las 3 de la madrugada, pero... ¿Cuánto cayó el más mínimo retraso? A las 4 menos cuarto. No son horas. No son horas para una cofradía que es oficial, que lleva una oficialidad y que es un santo entierro. Claro, nosotros salimos de la Santa Iglesia Catedral, hemos hecho la estación de penitencia y hay que volver a la Real Capilla del Calvario con un recorrido y bueno, y hay que llevar la misma línea que marca la cofradía. Es decir, que si vamos con unas marchas adecuadas para los misterios que representamos, la vuelta va a correr con esos misterios. En la misma línea. Complicado, pero bueno. Pues vamos a casi terminar porque tenemos que acercarnos también a los actos del 75 aniversario de la Hermandad de las Tres Caídas. Se presentaban el pasado viernes y nos quedamos con unos instantes de lo que fue esa presentación. Llegar a una fecha tan importante como la que estamos celebrando en esta noche y muy especialmente para esta hermandad, se me antoja que es como aprobar la entonces reválida en mis tiempos de estudiantes, pero eso sí, dentro del panorama cofradiero. Son 75 años de vida fecunda. Esto quiere decir que el pálpito del corazón de esta hermandad y cofradía nunca ha dejado de latir acompasado en torno a sus sagrados titulares. Thank you.
celebrar una efeméride como son una boda de diamante supone, más allá de 75 años de presencia, de historia y de vida, aglutinar un sinfín de nombres, experiencias, testimonios, amistades, emociones, vacíos, soledades, fraternidades. En definitiva, todo un legado vital. Si además esta celebración se realiza en base al origen de una cofradía penitencial, estamos hablando que dicho legado tiene una sola razón de ser: seguir los pasos de Cristo y su Santísima Madre. El Señor de Sanlúcar arrastra miles y miles de personas cada miércoles santo, cada primer viernes de marzo, siempre, y yo muchas veces me pregunto, ¿qué tendrá o por qué esta imagen que causa tanta devoción y que atrae como un imán a tantísimos jerezanos, incluso no jerezanos de otros lugares, tiene un algo que no sé cómo explicarlo, que no sé qué decir? Por tanto, uno se siente partícipe de esos 75 años y hoy desde otra posición, desde la posición del Ayuntamiento, donde ya se lo trasladó personalmente al hermano mayor, a la Junta de Gobierno, la primera autoridad, María José García Pelayo, de que estábamos dispuestos pues a colaborar en todas las necesidades que tuviera la hermandad a lo largo de este año. De hecho, ya hemos tenido varios encuentros, hemos empezado a trabajar para que de forma, como no puede ser de otra manera, desinteresada por parte del Gobierno municipal y al servicio de los ciudadanos y de las distintas asociaciones, pues seamos partícipe también de alguna manera la ciudad de Jerez en este 75 aniversario. Vamos para terminar con algunas noticias. En la próxima semana, días 12, 13 y 14, será el triduo de la Hermandad del Cristo del Amor que se celebra este año en Santa María de Gracia, en Santa Rita. Ya están allí las imágenes. Indicar también que, según nos señala la Hermandad de la Humildad y Paciencia, la segunda quincena de febrero, procedente de la Rambla Córdoba, llegará el nuevo paso de la Hermandad de la Humildad y Paciencia. Mañana hay elecciones en la Hermandad de las Viñas y también tenemos que comentar un par de apuntes, Domingo, sobre tu Hermandad de la Piedad. Sí, los actos que tenemos precisamente en este mes de febrero, Dios mediante, el próximo 11 de febrero, miércoles, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, tendremos la Santa Eucaristía empezando a las 20:15 con el rezo del Santo Rosario. El 13 de febrero habrá el concierto de la banda de corneta y tambores de Santa María Magdalena a las 9. El 20 de febrero, primer viernes de Cuaresma, estará el Santísimo Cristo del Calvario de Besapié por la mañana. Y luego por la tarde, que tendremos a las 20:30 el santo ejercicio del Via Crucis, y el 27 de febrero, concierto de la banda de música Acordes Jerez a las 20:30. Pedro tenía que comentar algo de la coronación, ¿no? Sí, de la coronación, comentarles que, enmarcado dentro de los actos del 400 aniversario, pues la hermandad ha tenido a bien organizar una excursión a Villaluenga del Rosario a hacer una visita a nuestra antigua titular, y pues se harán allí algunas cosas especiales, como una misa solemne que se hará allí, y se va a inaugurar también un azulejo que conmemorará el acto y el recuerdo de la Virgen. También el domingo la Hermandad del Consuelo va a celebrar pues una peregrinación a Sahara de la Sierra, a visitar allí a su patrona, y Rafa también tenía un apunte de último, ¿no? Como se acerca la Semana Santa, pues para todo aquel que quiera engalanar sus balcones o comprar o adquirir palmas rizadas para el Domingo de Ramos, pues pueden hacerlo en la Hermandad de Damas y Caballeros del Carmen, que se acerquen en horario de mañana de tarde por la Basílica, y allí le podrán atender para esta cuestión. Pues finalizamos ya, nos quedamos con imágenes como siempre del año 91... de las Hermandades de la Yedra y la Buena Muerte. Domingo, Jesús, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Rafa y Pedro, pues nos seguimos viendo y escuchando los domingos y los jueves, y recuerden también, cada día estampas de Semana Santa en Onda Jerez, en Radio y Televisión. Ahora se quedan con la Yedra y la Buena Muerte en el año 91... Por una farsa, por una farsa, condenado. Ay, 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 ay.
mismo sol le causa frío. Por ver tu sangre, morena, tú llevas rostro, teñido. Y por una farsa, lleva tu padre mío, lo pulso prendido. Yo. ¡Vámonos! ¡Paco, vente aquí! ¡Paco! ¡Miguel! ¡Vámonos! La primera prueba era la rastra, vamos a cogerla con cuidado. ¡Vale! ¡Vámonos!
La saeta, en la voz de Diego de los Santos Rubichi. Sácamelo. La saeta, en la voz de Diego de los Santos Ruichi, Onda Jerez, que se la ofrecía con la colaboración de la Caja de Ahorros de Jerez. Vamos a ver los cielos.
Dos por igual. ¡Esta
La saeta es la voz de Juan de la Bárbara. Onda Jerez en Televisión, en colaboración con la Caja de Jerez, ofreciéndoles estas saetas, mientras que el Cristo de la Buena Muerte, con ese monte de claveles rojo, avanza ya hacia la Plaza de la Asunción. Sobre sobrias andas camina este Cristo de la Buena Muerte, Enrique, una imagen contemporánea, una imagen como de la misma época de la fundación de la hermandad. Sí, esta imagen la realizó Antonio Castillo Lastrucci. Y Castillo Lastrucci estaba enamorado de la obra que había realizado Juan de Mesa. En este caso, las trazas que sigue son el esquema de lo que Juan de Mesa realizó para los jesuitas, para el convento de jesuitas de Sevilla, y que actualmente pertenece a la cofradía de los estudiantes de dicha ciudad. Las características son el sudario cogido con una soga, que es la primera vez que la realiza Juan de Mesa. Y cuando Castillo Lastrucci le encarga esta imagen, pues él opta por seguir este esquema del Cristo de los estudiantes. La hermandad pues también adopta ese espíritu de seriedad que tiene esa hermandad, y también el paso lo inspira. Y realmente es un buen conjunto el del Cristo entre los cuatro hachones, con ese paso oscuro, así de características renacentistas. Avanzando la imagen del Cristo de la Buena Muerte hacia el palquillo de la Asunción. Ahí está. La imagen del dulce nombre que va avanzando hacia ese control de la Plaza de la Asunción. Un poco más. Vale, vale. Thank you.
Vamos arriba con ellos.